Mira, esta muestra es una muestra que venimos gestando con Adam hace casi 3 años ya. Venimos postergándola, pero de alguna manera teníamos en mente esta cosa de la celebración de los 50 años de The Stones. Creíamos que, primero por la relación de Michael con ellos, de amigo primero y después fotógrafo, y por cómo son, valía la pena que celebrásemos esos 50 años. Lo que difiere del resto del material que fueron fotos de estudio es que Michael tenía una relación de amistad primero y era el único que se le permitía estar con ellos, ya sea en un ensayo, vacacionaban juntos, estaba en las grabaciones. Entonces hay una intimidad. Para nosotros el hecho de que la gente compartiese y viese esta intimidad, como vos decías recién, a Mick Jagger haciéndole el avioncito a Adam, no te lo imaginás a Mick Jagger haciendo, o jugando, hay otras fotos, pero jugando con un chico es raro, porque uno tiene otra imagen de Mick Jagger. Pero eso un poco es lo que queríamos compartir y que la gente disfrute de esto que para nosotros es cotidiano, porque es como forma parte de la familia esta historia. Son 3.400 las fotos de Stones. Y lo más difícil es elegir, y cada vez que buscamos un negativo, algo descubrimos. En mi cumple de 6 años, de los Stones compro mis 2 guitarras, una para eléctrica y de otro de acústico español, y yo soy súper feliz y toca todo el tiempo, pero 2 días después viene Keith para mi casa y pregunta a mí, ¿hay la posibilidad de yo prestar esta guitarra? Porque yo le gusta mucho de sonido y es perfecto para el nuevo tema, y el tema fue Ruby Tuesday. Y entonces él toca con la guitarra y después yo tengo la guitarra otra vez. Mi primera vez yo vi The Stones acá en el año 95 en Voodoo Lounge. Y antes, siempre mi opinión es que el mejor público es Londres, porque es el hogar de la banda. Pero después de esta noche, mi reacción es que el mejor público es acá en Buenos Aires. Es impresionante. De todas las fotos que están aquí, ¿hay alguna que sea la tuya favorito por alguna historia en particular? Esa es una pregunta muy difícil. Yo tengo favoritos de imagen con Keith, con los anteojos de sol, por ejemplo. Me gusta mucho esta imagen, pero yo le gusto todo. Siempre yo paso una buena relación con ellos primero, y en el último año, por ejemplo, hay muchas publicaciones, muchos DVDs, muchas cosas oficiales, y siempre en este momento ellos preguntan a mí para la posibilidad para usar varias imágenes. Por ejemplo, hay 4 o 5 imágenes en el DVD oficial de 50 años y también en el libro oficial de 50 años hay material de Michael. Todos son fantásticos, pero mi relación con Keith es mucho más cerca y yo tengo más comunicación con él y de gerente de él. Pero no, la relación con toda la banda es fantástica, pero Keith es mi segundo padre.